Bueno, muy buenos días, Maturín y todo el estado Monagas. Feliz martes para todos los que están a esta hora sintonizando Monagas Visión y tu programa favorito, Edisu Ideas Creativas. Hoy un programa muy especial, como ya saben, continuidad de esta sexta temporada, esta nueva temporada que inició ayer el lunes con un buen pie. Así que bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, señores, nuestra querida Dilcia Santaimé, la encargada de lo que es este nuevo set. Ella es la encargada. De verdad que hizo un trabajo impecable, maravilloso. Ella es la dueña de Mundo Mágico Dilsu. Así que quiero que sea Dilcia quien nos presente su marca, que nos presente su proyecto del día de hoy. Y además hablar un poco, ¿no? Porque eres primera vez que te presentas acá en Edisu. Correcto. Tu primera entrevista acá en nuestro querido programa. Así que bueno, bienvenida. Gracias, Gita. Bueno, feliz, súper contenta de estar aquí contigo, agradecerte la invitación, agradecerte a ti, Alejandra, la oportunidad de formar parte de la familia de Edisu y bueno, felicitarte por este nuevo proyecto que estás emprendiendo. Gracias, mi amor. Desearte el mayor de los éxitos. Mundo Mágico Dilsu es una empresa que tiene año y medio acá en Monagas, específicamente en Maturín. Nos dedicamos a la organización de eventos sociales, fiestas infantiles, 15 años, matrimonios y bueno, en general todo tipo de eventos. Trabajamos con decoración, nos enfocamos ahorita principalmente en las últimas tendencias, decoraciones vintage y esto, el proyecto que vamos a mostrar hoy, flores de papel, de cartulina, está muy de moda y está muy dentro de lo que son las decoraciones vintage. Y además que están a la orden, mi amiga Dilcia, para decoraciones de interiores, ¿no? Que como ya lo mencionaste, esto está muy de moda actualmente, el tema vintage. Además se está usando mucho para habitaciones quizás de niñas, nacimientos, ¿no? Así que el proyecto de hoy justamente se trata de estas hermosas flores que ven acá. Es un proyecto muy innovador y además fácil, que es lo importante, que ustedes lo pueden hacer en su casa. Así que la invitación entonces para que tomen papel y lápiz, porque ya vamos a comenzar el proyecto del día de hoy, que son estas hermosas flores de cartulina o papel. También la pueden hacer para que practiquen, pues. Correcto. Okay. Bueno, para iniciar, lo más importante es que sepamos, bueno, primero definir el tamaño en el cual vamos a hacer nuestra flor. Generalmente, si tomamos una hoja tamaño carta, así como esta, podríamos decir que va a quedar una hoja, una flor aproximadamente de 50 a 60 centímetros de ancho. Ya nosotros, bueno, por el tiempo de cámara hemos adelantado un poco el trabajo, ¿ok? Sin embargo, vamos a mostrar cómo se hace. Vamos a trabajar aquí con cuatro capas, nuestra flor, cuatro capas, y hacemos 6 pétalos de cada tamaño, ¿ok? Vamos haciendo 6 pétalos de cada tamaño y vamos disminuyendo en el tamaño. Okay. Ahora, vamos a estar ofreciendo un taller práctico sobre cómo hacerlas y vamos a estar mostrando los moldes. Aquí. Mira que dice, tiene bastante soltura, ¿no? Ya es la primera vez que se presenta, pero mira, pues. Mira, para contactar a Mundo Mágico Dilsu, a Dilcia Santaimé específicamente, para que aprendan sobre este tipo de flores, pueden contactarla a través del 0416-010-3462. Igual el número está apareciendo en pantalla para que tomen nota. Y bueno, si quieren aprender a hacer estas flores de manera personalizada, ella está dictando un taller. Ok, entonces, les muestro. Este es el tamaño dentro de nuestras capas. Este vendría siendo la tercera capa que vamos a utilizar. Ya yo hice todos los pétalos anteriores y solo me resta hacer 3 pétalos. ¿Ok? Que son los que estamos marcando. ¿Ese es de aproximadamente cuántos centímetros? Ella va a quedar de entre 50 y 60 de ancho, porque todo va a depender, ya vas a ver la técnica. Cuando se hace el corte, un corte que hay que hacerle a la flor, y cuando se une, si lo unes más, ella cierra. Si lo dejas un poco más abierto, ella abre. Entonces va a depender un poco de esa técnica, qué tamaño te vaya a quedar. Okay. Entonces, bueno, vamos a ir aquí viendo. Ustedes lo pueden hacer en su casa súper sencillo, no tiene nada del otro mundo. Ya están viendo cómo lo marcamos con los moldes que les vamos a estar facilitando. En el taller tenemos hasta ahora 7 modelos de flores
Mira, okay. Mira acá que se lo vamos a estar mostrando. A ver. Ok. Este es un modelo. Aquí está otro modelo. Son diferentes modelos, ¿ok? Hay variedad de flores dependiendo cada textura. Para darle como texturas diferentes a las flores, ¿no? De acuerdo a la ocasión. De repente para un niño es algo como una flor más puntiaguda. Para una niña es una flor como más redonda. Ese tipo de detalles. Es correcto. Lo más importante, Gita, es que lo puede hacer mamá. Lo puede hacer mamá, lo podemos hacer desde casa. Si no tienes tiempo, bueno, también podemos trabajar nosotros con encargo. Se adapta a tu presupuesto, puedes utilizar un material más económico, como por ejemplo hojas de papel de colores, como las que estoy utilizando yo, o puedes utilizar un material de mejor, digamos, resistencia, como la cartulina metalizada, que fue parte de lo que utilizamos acá. Sí, señor, que la que están viendo en el fondo, nuestra cartulina dorada, además se ve preciosa y además da mucha vida, con un toque. Además que si la hacen pequeñita da un toque especial a cualquier lugar donde lo correcto pongan. Entonces aquí les vamos a mostrar para el proyecto que estamos haciendo. Tenemos cuatro diferentes tamaños de este modelo. Sin embargo, tengo un tamaño más grande que este. Especifícame exactamente los centímetros aproximadamente. El primer pétalo, por ejemplo. Ok, este pétalo tiene aproximadamente 12 centímetros. Okay. Va subiendo, la segunda capa tiene aproximadamente 16, okay. Luego tenemos una de 20, otra aproximadamente 22, 24 y una que tiene 28 centímetros, que es prácticamente, o sea, una hoja completa a tamaño carta. Okay. Yo las preparé en ese tamaño para que no te veas obligada a comprar cartulina grande, sino que si necesitas o tienes el material de tamaño carta en tu casa, también puedas utilizarlo. Ok, entonces con este hermoso proyecto que iniciamos ya, dándole por supuesto los números de contacto, recordándoselo 0416-010-3462 de la profesora Dilcia Sandaimé de Mundo Mágico del Sur, enseñándonos hoy este hermoso proyecto como son las flores vintage que están ahorita muy de moda. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucho más de Ebisu Ideas Creativas. Bueno, estamos de vuelta en tu programa favorito, Ebisu Ideas Creativas, recordándole los puntos de contacto de la profesora Dilcia Sandaimé, 0416-010-3462, para que la contacten para el próximo taller que va a estar dictando. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, por allí estamos súper activos y respondiéndole todos esos mensajes bonitos y sugerencias que nos hacen llegar a través del Instagram, @ebisuideascreativas. También me pueden seguir a través de mi cuenta personal, @gitapiso22, para que estemos en contacto directo. Ok, vamos a continuar con el proyecto de Dilcia. Ok, continuamos. Ya adelanté, recortamos los tres pétalos que faltaban. Ahora fíjense, en el centro, ubicando en la parte inferior, en el centro de la flor, vamos a hacer un piquete. En el caso de esta flor, digamos que siempre va a ser a las 3/4 partes de lo que mida la flor. Es decir, esta que mide 15 aproximadamente, vamos a cortarle unos 5 centímetros, ¿okay? Al centro. Ya tenemos avanzada todos los demás pétalos. Luego de esto, vamos a enrollar por la parte superior. Así, vean, hacemos un rollito. Muy fácil. Muy sencillo. Y lo que se quiere es que ya el pétalo agarre forma, como tú decías, agarre una textura que no quede plano. ¿Ves? Y así nos va a quedar la flor. Luego de esto es importante que tengamos una base. La base puede ser cualquier pedacito de cartulina, cartón que tengamos disponible, un retacito que tengamos o del mismo material con el que estemos trabajando. Hacemos un círculo y vamos a comenzar a pegar los pétalos. Comenzamos de los más grandes a los más pequeños. ¿Cómo es la técnica? Como ya les había explicado, en nuestro piquete, ¿verdad? De uno de los lados colocamos un punto de silicón
y el lado contrario lo vamos a colocar por encima. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a repetirlo. Y siempre el doblez queda hacia abajo, es importante, ¿no? Es correcto, sí. Siempre el doblez va a quedar hacia afuera, exacto, hacia abajo. Volvemos a practicar. Un punto de silicón, no tienen que usar exceso de silicón. Con un puntico basta. Y unimos ambas partes de los que ya hemos picado. Okay. Vamos a repetir este procedimiento, Gita. Con todos los pétalos vamos a hacer la primera capa. Si me puedes ayudar a ir mostrando parte de lo que tenemos aquí mientras yo voy trabajando. Esto es el molde de la hoja, por decirlo así, como lo ven acá atrás, algunas hojas en marrón. Este es el molde. Tenemos varios modelos, como lo habíamos señalado al principio del programa. Esto es como más a tipo arabesco, algo así, ¿no? Una forma bien bonita también. Tenemos este modelo también por acá, así que bueno, es de su preferencia, usted es el gusto. Y bueno, estas plantillas están disponibles entonces a través del número de contacto de la profesora Dilce, 0416-010-3462, para que vayan aprendiendo también desde su casa con diferentes técnicas. Correcto. Es importante, Gita, bueno, como te había mencionado, estamos planificando, programando un taller. Para que entonces puedan llevarse, participar y llevarse estas 7 plantillas de diferentes flores, además de las hojas. Aquí traje una sola hoja, pero en el taller vamos a estar mostrando 3 tipos de hojas y bueno, las diferentes técnicas. Dilcia, hoy tenemos regalo, vamos a sorprender a nuestros televidentes con un detallito. Claro que sí. Por acá tenemos un detallito, así que bueno, ya saben, entonces los números de contacto totalmente disponibles del programa van a estar apareciendo en pantalla. Además, también tenemos otro regalo, cortesía de la profesora Elsa Ramos, que se presentó el día de ayer. Nos deja por acá esta hermosa pulsera, ¿no? Con técnica de lo que es el alambrismo. La profesora Elsa Flores, que le envió un gran saludo y un beso grande de parte del equipo de Ebisu. Así que, bueno, ya saben, tenemos 2 premios el día de hoy. Cortesía de Mundo Mágico de Ilsu y de la profesora Elsa Flores. Correcto. Bueno, aquí ya estamos uniendo las capas. Fíjense, vamos a repetir el procedimiento. En la parte inferior, por la parte de atrás de la flor, colocamos igualmente una línea de silicón. Y vamos uniendo. ¿Cómo hago yo para ubicarme, para que me quede un poco simétrico? Coloco una, la segunda la coloco al frente y ya con esto te puedes ubicar para colocar las otras 4 que te falten. Okay. Y digamos que se vea armónico, que no te quede un pétalo por un lado y otro muy distante. Ok, entonces fíjense, aquí ya tenemos nuestra primera capa. ¿Ves? Súper fácil y práctico, así nuestra que primera sabe. Capa, correcto. Vamos a continuar trabajando con los pétalos. Ya, bueno, yo lo voy a hacer un poquito ya más rápido porque ya vieron la técnica. Sin embargo, bueno, cuando estamos comenzando cualquier proyecto, siempre uno trabaja un poco. Que estoy segura que las televidentes aquí están pendientes y ya también aprendieron, agarraron papel y lápiz para anotar todos los materiales, lo que es cartulina. Además que son muy pocos materiales y además que se consiguen con facilidad. Por allí dando trancazo, consiguiendo materiales. Correcto. Podemos utilizar, bien sea, como ya les había dicho, estas hojas de colores. Y ven que es muy fácil de manejar, pero con cartulina también es súper fácil de manejar. Okay. Cualquier material, el que tengan a la mano, el que tengan en casa o el que consigan en su librería de preferencia. Igualmente, ya lo que viene siendo para pegar, yo estoy trabajando aquí con silicón líquido, sin embargo, si trabajan con este material que es un papel de color, pudieran utilizar hasta pega blanca. Tarda un poquito más en secar, pero les sirve si es lo que tienen a la mano. O pueden usar pega en barra. También sirve.
Además, bueno, pueden ver este proyecto más detalladamente en nuestro canal de YouTube, así que te invitamos a ver este video de manera especial desde la comunidad de tu hogar en nuestro canal Ebisu Ideas Creativas para que aprendas un poco mejor de esta técnica de flores vintage, esas con cartulina. Recordamos los números de contacto 0416-010-3462, profesora Dilcia Santaimé de Mundo Mágico Dilsu. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos en nuestro tercer segmento con este proyecto casi finalizado. Ya regresamos. Estamos de vuelta con este hermoso proyecto de hoy, flores vintage, esas con cartulina, materiales muy sencillos que ustedes lo pueden hacer desde su casa. Solo necesitan, vamos a repetir los materiales quizás para que esas personas que no les ha dado tiempo a anotar puedan hacerlo de modo fácil. Sencillito, lápiz, una regla, pistola de silicón, silicón en barra, tijera y la cartulina o papel de colores de su preferencia. Ok. Entonces, continuamos. Ya aquí pueden observar, colocamos todas las capas de cartulina, de pétalos. Ahora vamos a explicar, este viene siendo el molde para la hoja, aunque tenemos otros moldes también, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya yo lo marqué, lo vamos a recortar. Sin embargo, aquí podemos observar, ya yo me traje esta lista, ¿ok? Recortada. Es que fíjense, la televisión es magia. Así es. Entonces, una vez que lo tenemos recortado, vamos a hacer doblez. Unos doblez de forma diagonal en la hoja. En este caso, bueno, ustedes ven si lo quieren más ancho, menos ancho. Hacemos los doblez, pisamos bastante. Abrimos, hacemos nuestro piquete y ya tenemos nuestra hoja lista. Ahora, rápidamente les explico cómo vamos a hacer el centro, el pistilo, ¿ok? Esto lo vamos a colocar por la parte de atrás, en la base, la parte de atrás de la flor, ¿ves? Para tener entonces lo que sería la hoja. Ahora, el pistilo, vamos a explicarlo rápidamente. Yo uso la mitad de una hoja tamaño carta, recortamos. Dilcia, ¿a qué le llamamos pistilo? Vamos a especificarle eso. Ok, el centro de la flor y aquí ya yo lo traje cortadito porque esto sí lleva un poquito más de tiempo, sin embargo vamos a explicarles rápidamente. Pico a la mitad la hoja, luego otra vez a la mitad. ¿La regla para qué nos va a servir? Y el lápiz es para guiarnos. En la parte inferior de la hoja, miren, la tenemos de esta manera, ¿ok? Entonces, en la parte inferior vamos a hacer una pequeña, una línea a todo lo ancho y esto va a ser nuestra guía para ir recortando. Lo importante, ¿por qué hacemos esto? Ya cuando se tiene un poquito más de experiencia, de repente no se te va la tijera, no te pasas, pero si estamos comenzando, es bueno hacer esta línea, vamos recortando los pistilos. Vamos haciendo cortes lo más pequeño que puedan. Y bueno, ahí lo vamos obteniendo. Ya yo lo traje listo, obsérvenlo aquí. Y lo que vamos a hacer luego de esto es pegar. Vamos a dar vuelticas, vamos a enrollarlo como en forma de caracolito. Y podemos ir ayudándonos con un poquito de silicón si quieren que no se les suelte. ¿Ok? Por favor, tienen cuidado de no quemarse. Muy importante. Sí. Las manualistas sabemos que deberían de usar guantes. Sí, es importante estar pendiente porque siempre, bueno, siempre ocurre una quemadita por allí. Mira, además que este detalle en cartulina cromada, ¿no? Como la que ven de fondo, dorada o plateada, queda pero espectacular. Espectacular. Fíjense, las flores de papel, uno lo pudiera pudiera decirse que bueno, no se utiliza solamente para pequeños proyectos, pero inclusive para decorar bodas. Lo he visto. Y para decorar, bodas, 15 años, está muy de moda.
Si queremos un pistilo bien pobladito, yo en mi caso recorté dos tiras, o sea, usé una cartulina completa. Y bueno, aquí vamos a... Además que estas flores se están usando hasta para packings de fotos de 15 años, las he visto, ¿no? Sí, como sí. Fondo. Está muy de moda, muy de moda. Los decoradores a nivel mundial lo están utilizando muchísimo. Ese tipo de backing que tú estás mencionando, donde es completo, todo un backing, digamos, de 3x3, todo hecho en flores de cartulina, de papel, súper de moda y es súper elegante. Ok, ya tenemos aquí nuestro pistilo, podemos después abrir un poco. Queda como un pomponcito. Como un pomponcito, correcto. Hay otra técnica también para pistilo que también vamos a estar explicando en nuestro taller. Entonces vas a llevarte en el taller 7 modelos de flores, 3 modelos de hoja y 2 modelos de pistilo por ahora. Excelente. Fíjense qué bello se ve nuestro pistilo y nuestra flor de papel. Ok, vamos entonces, aquí ya tenemos una hoja lista. Vamos a recortar la que nos falta y entonces ya tenemos culminado nuestro proyecto. Súper sencillo, Edita. Sí, señor, recordando entonces los números de contacto que están apareciendo en pantalla, la profesora Dilcia Santaimé. Además, la pueden conseguir en Instagram como mmdilsu para que vean más de su trabajo, todas las cosas espectaculares que realiza para lo que es la parte de las decoraciones, además de esta técnica de flores vintage. Ok, aquí lo tenemos, como les expliqué, se van haciendo doblez, súper sencillo. Y bueno, Gita, aquí ya tenemos nuestro proyecto culminado, ¿no? El día de hoy. Culminado, miren cómo queda. Estamos listos. Chéverísimo. Bueno, vamos entonces a estar comentándoles quiénes son las ganadoras del día de hoy. Por acá vamos a estar sacando los papelitos, a ver quiénes son las ganadoras de los obsequios del día de hoy. Por acá, Andrea Dávila. Vamos a darle este obsequio a Andrea Dávila. Tu flor, Dilcia, para que se la obsequies tú personalmente. Correcto. Contacto contigo 0416-010-3462. Ok, Andrea, comunícate conmigo. Y bueno, te voy a dar varias opciones. Ok. Para que escojas la de tu preferencia. Ok, esta hermosa pulsera, entonces vamos a decir también la ganadora o el ganador que estará participando. Vamos a ver, vamos a sacar un papelito por acá. Ajá. A ver, Elmet Salazar, corazón, bueno, eres la feliz ganadora de esta hermosa pulsera cortesía de la profesora Elsa Flores, que nos visitó el día de ayer, además hermoso proyecto también. Bueno, aquí está finalizado el proyecto, ya saben, entonces tomaron papel y lápiz, ustedes estuvieron atentos al proyecto de hoy. Además lo pueden ampliar también en nuestro canal de YouTube, Ebisu Ideas Creativas, para que vean más detalladamente. Dilcia, este proyecto también se puede realizar quizás en papel bond, para prácticas. Para prácticas, perfectamente. Fíjate la textura, o sea, esto es muy maleable, y de hecho es como, es prácticamente un bond, pero de color. Podemos practicar perfectamente con papel bond. Las flores que son como de seda, esa técnica también las trabajas, Dilcia. Sí, sí, pero en este taller solo vamos a estar trabajando lo que es cartulina. Sin embargo, sí, con papel de seda y también con papel crepé. Quedan espectaculares. Ok, Dilcia, coméntanos un poco también sobre los otros proyectos que estás realizando en Mundo Mágico del Sur. Bueno, actualmente estamos trayendo a Maturín propuestas innovadoras. Una parte de la decoración vintage y otra parte lo que son los tipis, las fiestas de pijamada para niñas, muy bello. Vamos a ver en qué ocasión podemos mostrarlo a los televidentes también. Es súper práctico para las niñas y digamos que en cuanto a organización de fiestas infantiles es una opción más económica. Porque solamente va dirigido a las niñas o a los niños, a ese grupo,
y bueno, gastamos menos, sí, economizamos. Además que vamos a estar invitando próximamente a Dilcia para aprender a hacer estos tipis en cartulina, que también vi ese proyecto por allí en tus redes sociales, Dilcia. La pueden conseguir, recuerden, como mmdilsu en su Instagram, y los números de contacto, por supuesto, han estado apareciendo en pantallas para que se pongan en contacto con esta mujer para que aprendan a hacer estas flores espectaculares en papel y muy sencillas, señores. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy, nuestro segundo programa de esta sexta temporada que inició con muchas sorpresas, como ya lo mencionamos, y además recargada de cosas buenas, recargadas de talentos nuevos, como acá mi amiga Dilcia Santa. Y me recuerden que la cita es mañana a las 9 de la mañana, reposición a las 2 de la tarde, por supuesto, dándole las gracias a nuestros queridos patrocinantes, como lo son la amiga de Iriskate, @Iriskate en Instagram, para que vean esos brownies espectaculares que preparan. También dándole las gracias a mi amiga de Fema Design, quien por supuesto es la encargada de accesorios Bochic, espectaculares para las mujeres modernas de hoy en día. También, por supuesto, darle las gracias a Mundo Mágico del Sur por este hermosísimo set que nos engalana todas las mañanas. Y bueno, ya saben, la cita es mañana. Nos vemos para una nueva emisión recargada de nuevas manualidades. Así que un besito. Chao, chao.